a la creación de un puente aéreo entre el país y Haití que propone las Naciones Unidas para llevar ayuda humanitaria a la vecina nación fue elaborado por legisladores dominicanos. Sin embargo, descartan que se detengan las deportaciones de migrantes indocumentados como recomendó la ONU. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. La pretensión de la ONU de crear un puente aéreo entre República Dominicana y Haití se dan en momentos en que se trabaja en la composición de un Consejo Presidencial de Transición para sustituir el gobierno del primer ministro saliente, Ariel Henry. Con esta medida, las Naciones Unidas busca asegurar el flujo fluido de la ayuda humanitaria y el movimiento de su personal, por lo que para congresistas dominicanos la iniciativa es oportuna y una vez más, República Dominicana será solidaria con la vecina nación. Nosotros como dominicanos siempre hemos estado prestos para colaborar con ellos. En los diferentes momentos de crisis que ha vivido el pueblo haitiano, hemos estado ahí. Jamás podemos negarnos de cualquier ayuda humanitaria para Haití, cualquiera. No solamente para Haití, sino para cualquier país del mundo, porque con nosotros también han tenido la solidaridad internacional. Lo que sí fue rechazado de manera categórica por los congresistas fue la petición que hiciera el Organismo Multilateral para las Migraciones, quien llamó al gobierno dominicano y a otros países de la región a detener las deportaciones forzosas, ya que se deben de respetar los derechos humanos de cada individuo que busca protección. Porque es que durante tengamos una frontera abierta y todos los días entrando cantidades nacionales haitianos ilegales, no nos pueden pedir eso. Algunos legisladores solicitaron a las autoridades dominicanas a explicar en qué consistirá el puente de ayuda humanitaria para evitar la colocación de un campo de refugiados de haitianos que tratan de escapar de la crisis haitiana. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, queremos que sobre la base de un puente humanitario tengamos campos de refugiados y tengamos aquí dotaciones militares internacionales. Nosotros tenemos una ley migratoria que es la 285-04 que faculta al Estado Dominicano, no importa bajo la circunstancia que sea, a regular a los ciudadanos, no solamente del vecino país de Haití. Mientras se avanza en elevar el nivel de ayuda hacia Haití, la Agencia Alimentaria de las Naciones Unidas advirtió que cerca de 1 millón de personas en Haití está a un paso de la hambruna. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. La crisis política y social que vive Haití hasta el momento no ha afectado el turismo en el país. Aseguraron este jueves a Sonaores y el ministro de esa cartera. No ha afectado en nada el turismo de la República Dominicana. No tenemos baja en reservaciones, no tenemos cancelaciones y gracias a Dios el turismo sigue creciendo. Se ha separado totalmente el tema de lo que es Haití y lo que es República Dominicana y así debemos de seguir manteniendo. El presidente de la Asociación de Hoteles manifestó además que lo que sí ha existido es una disminución de la mano de obra haitiana, afectando el tiempo de entrega de obras.